Bienvenidos a la fiebre amarilla. Tu canal de Lakers en español. Vámonos con la ultimísima hora, la explosión en los Ángeles Lakers. Y sí, sí, reunión, están todos dentro, dentro. Los Angeles Lakers la mayor franquicia de la historia Bienvenidos a la fiebre amarilla. Tu canal de Lakers. ¿Cómo vais a temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco. Venga todos juntos, ya lo sabéis. Una, dos y tres. ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español. Bienvenidos a tu canal de NBA. En español, al habla Adrián Rodríguez, a quien nada tampoco. Hoy va a estar Pichurruas, este tío, ¿eh? Le gustan las vacaciones, ¿eh? Ya me cogeré yo, ya me cogeré yo alguna semanita como esta de vacaciones. Y repito, se está perdiendo muchas cosas. Cuando venga se va a tener que actualizar el bueno de Pichurruas. Hoy venimos con muchísimas cosas. Hoy venimos con tres batallas de Los Ángeles Lakers para el training camp y además una reunión urgente, ¿eh? así, sorpresiva. Además es que ha sido sorpresa, eh, de repente, pam, todos juntos. De Angelo que estaba en la otra punta del mundo con la marca, con Lin In, con Wade, etcétera, allí en China, tal o sé sea qué, ya está. Ya está aquí, Darwin Ham. Bueno, vais a verlo todo con imágenes. Y además, repito, las tres batallas, las tres grandes batallas del roster de Los Ángeles Lakers para esta temporada. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, hombre, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español que hay en el mundo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil, muy sencillo. Además, es gratis, botón suscribirse por ahí abajo. que ya está. Todo el mundo sabe dónde está el botón suscribirse. Si no le das es porque no quieres, o porque eres vago, o por muchas cosas. Yo te estoy dando ese tiempo que necesitas para darle al botón de suscribirse. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Te unes a una familia ya con más de 100.000 suscriptores. De verdad, muchas gracias. Por otro lado, por supuesto, reventemos el botón de like, o como le gusta a Pichu decir, y a mí también, últimamente, me gusta, me gusteros de los Lakers. Assemble, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¿Dónde, ¿Dónde estáis? Pues darle un buen me gusta que sirve un montón en, este, en esta plataforma, la verdad es que los likes sirven un montón, los comentarios también, comenten todo lo que queráis, gracias por tu like infectado y además, por supuesto, nos puedes encontrar en redes sociales, TikTok, X, Instagram, arroba la fiebre Lakers, ya lo sabéis, lo dejo por ahí y yo me voy a poner ya en pequeñito, yo ya no soy el importante, así que nos vamos a poner así y vamos a darle... Caña a un vídeo que tenemos que ver y analizar al detalle. Ojo, porque Lebron y los Lakers, pues ya se han reunido, eh. Ya han trabajado juntos esos famosos workouts eh, es que quedan solo 13 días para que comience la pretemporada. Bueno, pues 13 días antes, dos semanas antes de que empiece ya oficialmente los entrenamientos de los Ángeles Lakers. Vamos a poner el vídeo en grande como debe de ser, y vamos a ver que ya han entrenado juntos. Pues prácticamente todos los componentes de la plantilla de Los Ángeles Lakers. Vamos a ir viendo a ver quién sale. Eso no quiere decir quién esté dentro o quién no esté dentro, pero... Al menos ver, ver, vamos a ver. A Rui Hachimura. Eba, vamos a quitar esto por aquí. A Rui Hachimura y a Lebron James. Esos son Rui Hachimura y Lebron James. Salen juntos. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, salen bien ahí, charlando. Perfecto. Eso es. Ahí está Rui. Rui se va para un lado. Lebron se va para otro. Los coches. Evidentemente en el parking pues te despides. Ahí saluda a Lebron James. Hachimura se ha olvidado de algo. Sube otra vez para arriba. Ay, Hachimura. Se le han olvidado las llaves del coche. Lo veo, eh. Ojo, ¿qué tenemos por aquí? Anthony Davis, este es Anthony Davis, con la barba y sin verle el pelo que lleva una gorra o algo. Este es Anthony Davis, ahí está, ¿eh? Anthony Davis saludando, Anthony Davis. Sí, señor, eso es. Vale, ¿qué tenemos por aquí? El pelito, ¿eh? me lo sé, D'Angelo Russell, ¿eh? tenemos ya a D'Angelo, al angelito, a D'Angelo Russell, también entrenando con LeBron James, con Hachimura y con Anthony Davis, ya todos juntos en la ciudad de Los Ángeles. ¿Y quién tenemos por aquí? Hombre, pues ese es flequillitos, ¿no? Ese es el niño mimado de California, Austin Reeves. También hemos visto a Austin Reeves. ¿Y qué tenemos por aquí al entrenador, al coach? A Darbynham, o sea que hemos visto a Austin Reeves, a D'Angelo Russell, a Hachimura, a LeBron y a Davis. Bueno, eh, no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Pero aquí estamos viendo también al propio entrenador de los Ángeles Lakers, Darvingham. Ham. Eh, bueno, eh, las informaciones dicen que han estado más. Que también ha estado Gabe Vincent, que también ha estado Christian book que han estado prácticamente todos los componentes del equipo. Y que estos entrenamientos que al final eh, siempre hace LeBron James eh, en los Ángeles eh, Lakers, uniendo un poquito fuerzas antes, haciendo una pretemporada de la pretemporada, lo cual a mí me parece de maravilla. Que en tu época todavía vacaciones, las dos últimas. Semanas que todavía tienes de vacaciones, digas, bueno, vale, estamos de vacaciones, pero todos en los ángeles eh, vénganse de donde estén, eh, cualquier parte del mundo, y vamos a entrenar juntos, al menos, ¿no? Estas dos semanas, sí, sí, luego ya te puedes ir por la tarde a donde quieras, ¿eh? pues estás de vacaciones, no ya está, pero un entrenamiento ¿eh? por la mañanita, tranquilamente, todos juntos. Las dos semanas que quedan, me parece de maravilla, como siempre. ¿eh? Aquí estamos viendo, lo dejo de seguido, el vídeo filtrado. En, en, en redes sociales, ¿no? Ahí está LeBron James y Hachimura, repetimos, estamos viendo a LeBron James y a Rui Hachimura, Rui que se le olvida algo, vuelve para arriba, ahí lo estamos, eh. Venga, Rui, vamos, amigo, ¿eh? Ahí estamos viendo a Anthony Davis Y después hemos visto a D'Angelo Russell a Austin Reeves y el propio Darvin Ham Hasta el entrenador de los Los Angeles Lakers Ha estado, pues, entrenando En ese entrenamiento, fíjate, porque podrían entrenar Tranquilamente con un workout los propios jugadores Ellos solos, ¿no? Pero también Austin Reeves Ha estado de entrenador Darvin Ham Ahí vemos a nuestro entrenador, a nuestro coach ¿eh? A nuestro primer entrenador Darvin Ham Bueno, pues estas son las imágenes, ahora bien nos vamos a las batallas. Y claro, en toda batalla, ¿eh? siempre, pues, eh, alguien tiene que ganar, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues aquí tenemos tres batallas en Lakers Nation que hay que tener en cuenta durante el campus de entrenamiento de los Ángeles Lakers de este año. Y... Y acaba de comenzar, como estamos viendo, ¿eh? Previo al oficial, pero acaba de comenzar. Vanderbilt, Hachimura, Gabe Vincent, D'Angelo Russell, Cam Reddish, Max Christie, tenemos muchas batallas por ahí. Vamos a leer, tenemos lectura, así que me voy a poner en pequeñito, ¿vale? Ahí está, para que podamos leer tranquilamente, todos juntos, pues cuáles son las batallas y, por supuesto, opinar y analizarlas. Según la mayoría de las cuentas, los Ángeles Lakers tuvieron una temporada baja extremadamente exitosa. LeBron James optó por regresar por un año más, mientras que Anthony David. Se acordó una nueva extensión de contrato. El equipo retuvo a D'Angelo Russell, Rui Hachimura y, por supuesto, también a Austin Reeves, quien parece dispuesto a dar un paso más en su desarrollo, luego de la actuación impresionante como eh, miembro del equipo de Estados Unidos en el Mundial. La directiva de los Lakers también hizo algunos movimientos sólidos. Vamos a quitar esto, que aquí esto no nos lo pagan, eso es. También hizo algunos movimientos eh, sólidos para incorporar nuevos jugadores en la agencia libre que deberían ayudar a llenar los huecos en esta plantilla. Gabe Vincent comenzó como armador durante la carrera de Miami Heat hacia las finales de la NBA y aporta una defensa y tiros sólidos, así como una mentalidad ganadora. Lo mismo ocurre con. El veterano Taurian Prince, quien le da al equipo otra opción defensiva contra las grandes alas, además de ser un tirador de triples con un 37% de efectividad en su carrera. El otro wing, el otro alero, Cam Redis y el pivot Jackson Hayes son jugadores jóvenes y talentosos que no han podido alcanzar su potencial como ex selecciones de lotería. Altas además los dos, pero que podrían encontrar una oportunidad con los Lakers para hacerlo. Y por supuesto, el último fichaje de Christian Wood puede ser una fuerza ofensiva y la combinación ideal junto a LeBron y Anthony Davis. Pero con tanta profundidad viene una competencia seria que yo llevo diciéndolo. Semanas, amigos, que menudo marrón tenemos encima, ¿eh? Menudo marrón tenemos encima con la competencia que hay en la plantilla. Eh, ya que no todos pueden estar en la cancha durante minutos regulares. Evidentemente, alguien se tiene que quedar sin jugar. Unos cuantos. El campus de entrenamiento es el lugar en el que ocurrirán algunas batallas importantes y se aclararán las rotaciones y los roles. Y hay tres enfrentamientos extremadamente importantes que tendrán lugar cuando los Lakers se reúnan para el campamento. Y repito, hoy ya ha comenzado esta batalla o esta multibatalla. Batalla número uno: el tercer titular en la zona de ataque, Rui Hachimura contra Jared Vanderbilt, contra Christian Wood. ¿Quién va a acompañar a Anthony Davis y a LeBron James en la zona de ataque? ¿Quién va a estar ahí como pues, 4-5, ¿no? Hachimura, Vanderbilt o Christian Wood. James y Davis son obviamente candados, pero ese tercer lugar en la cancha delantera junto a ellos está completamente en juego con tres candidatos justificables. Además, cada uno tiene lo suyo, que aportan conjuntos de habilidades. Además, como decía, cada uno lo suyo, completamente diferentes. Es que además son tres jugadores completamente diferentes. El que más engloba... Cada cosa de cada uno es Hachimura, por eso yo pienso que va a ser Hachimura, pero seguimos leyendo. Jared Vanderbilt pasó la mayor parte de la temporada pasada después de unirse al equipo en este lugar y estuvo excelente durante la temporada regular, pero a medida que avanzaban los playoffs se encontró fuera de la rotación por el tirito. Bando, como tenga tirito, cuidado. Es el mejor defensor perimetral del equipo, lo es, y uno de los mejores de la liga, lo es, pero mientras siga teniendo problemas con sus tiros de tres, pues su papel puede verse limitado. Lo único que le falta a Vanderbilt es el tirito. El tirito de tres, que sea consistente. Como lo haya mejorado este verano, y sé que ha estado entrenando, y todos sabemos que ha estado entrenando eso, pues puede ser un digno competidor para esa plaza. Hachimura, además, con la renovación y la extensión de contrato, los Lakers algo habrán visto. Hachimura fue una de las mayores sorpresas durante la postemporada de los Lakers, y tras ser recompensado con un nuevo contrato, es el favorito para ser titular. Yo lo he dicho porque es el más completo. Mostró un gran crecimiento como tirador y demostró que también puede ser un defensor sólido. A eso voy, ¿no? Aunque no tan versátil como Vanderbilt en ese sentido, claro. Pero no es tan versátil, pero te da todo. Te da un poquito de todo. Te da... Christian Wood no defiende, pero es muy buen atacante. Es el mejor de los tres. Eh, Vanderbilt no ataca, pero es el mejor defensor. Es el mejor de los tres. Y Hachimura es una mezcla entre los dos. Ataca y defiende bien muy bien no tan bien, no ataca tan bien como Christian Wood y no defiende tan bien como Vanderbilt pero quizás compensa a eso voy no bien puede ser un defensor sólido como estábamos aunque no tan versátil como Vanderbilt aún así sí puede demostrar que los playoffs no fueron una casualidad parecería tener una ventaja para ganar el puesto. Yo creo que tiene ventaja. Vamos a ver, pero yo creo que sí. Vuestra opinión, como siempre, abajo en comentarios. ¿eh? Me tenéis que decir quién es el ganador, vuestro ganador de las tres batallas, ¿eh? en este jueguecito que estamos haciendo hoy. Christian Bud es un poco como ya que su inserción conduciría a cambios de roles en el resto de la alineación. El deseo de Davis de jugar como ala pivot se cumpliría si Booth comienza y se necesita su habilidad de tiro. Su ajuste es innegable, pero colocar a otro grande con los titulares obligaría a que una mayor responsabilidad defensiva recaiga sobre los hombros del LeBron. Como Bundo no defiende ena, pues al final LeBron tendría que tener un papel importante en el alero. Algo que el equipo no debería esperar que haga en el año 21, correcto. Esta será una batalla muy importante de observar no solo para los involucrados, sino también porque podría tener un gran impacto en otra batalla del campo de entrenamiento. ¿Cuál? La batalla número 2. Base titular. D'Angelo Russell contra Gabe Vincent. No se equivoque, en el desempeño de Russell, a medida que avanzaban los playoffs, fue simplemente abismal. Las finales de la conferencia oeste son una serie que le gustaría olvidar, evidentemente, pero durante la temporada regular, D'Angelo estuvo sobresaliente para los Lakers, promediando 17,4 puntos y 6,1 asistencias y lanzando un 41,4% desde el rango de 3 puntos. Eso es innegable. Por otro lado, Gabe Vincent, pues fue todo lo contrario, ya que llegó a finales de año con Miami, una vez convirtiéndose en titular y luego tuvo una excelente racha en los playoffs, incluidos los 10 partidos en los que acertó al menos tres triples. Venir de Miami también significa que tiene esa dureza y mentalidad defensiva que ama Darvin Ham. Claro, aquí. Se, básicamente estamos encontrándonos con una. Es, es complicado, ¿eh? Vamos a seguir. Ambos jugadores tendrán sus minutos, por supuesto, se van a repartir muchísimo. Y jugarán un papel importante para este equipo de los Lakers. Y es probable que cada noche se determine qué jugador termina los juegos. Claro, dependiendo de cómo vaya en el partido, y yo creo que esto es muy inteligente Darby ham de hacerlo, yo creo que va a empezar D'Angelo de titular, pero va a acabar Vincent. Pero si D'Angelo tiene ese día en el que mama, o sea, en el que se mete 30, va a acabar D'Angelo, ¿no? O sea, va a depender mucho de la racha en el propio partido. Como seguimos, ¿no? Aquí seguimos leyendo. Russell es el jugador ofensivo más hábil, por supuesto. Es mucho mejor jugador ofensivo que Vincent. Pero Vincent es un defensor más capaz. O sea, D'Angelo te da más ataque, tiene más organización, tiene más visión de juego, tiene más todo. O sea, puede jugar el pick and roll mejor que Vincent. Pero te da menos defensa. Y Vincent, pues lo que hablábamos antes de Hachimura. Vincent al final, bueno, te da ataque defensa. Eh, más a la par, ¿no? Vincent es mejor defensor, pero quien comienza podría estar muy relacionado con quién será el tercer titular en la zona delantera. Amigos, la batalla número uno mmm, es que tiene mucho que ver con la batalla número dos. La capacidad de Vanderbilt para defender al mejor jugador del equipo contrario ayuda a enmascarar las deficiencias de Russell en ese sentido y es lo suficientemente grande para defender a los escoltas, porque mide 1.96 de Angelo Russell, por lo que funciona bien. Pero insertar a Hachimura o a Wood en ese lugar no les da la misma flexibilidad y deja. A los Lakers en una situación defensiva difícil contra muchos de los mejores bases armadores de la liga, o sea si Hachimura si o Christian booth Wood parte de titular, quizás sería mejor Gabe Vincent de titular. Si es Vanderbilt el que parte de titular, por lo tanto, sería D'Angelo Russell el que tendría que partir de titular. Eso nos están contando en Lakers Nation, y yo creo que tienen bastante razón. Pero con Hachimura o Woodprint dando más ofensiva, Han podría inclinarse hacia Vincent con la primera unidad, ya que aún le daría al equipo a alguien en el punto de ataque en el lado defensivo. Encontrar las mejores alineaciones generales que encajen será una de las tareas más importantes para Ham y el cuerpo técnico de Los Ángeles Reyes. Como veis, las batallas se entrelazan. Y la tercera, la tercera es la batalla de, 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 de talentos de jóvenes, ¿no? Digamos, guardia de tiro de respaldo, es ¿eh? suplente. Max Christie contra Cam Redis. Incluso con toda la profundidad que adquirieron los Ángeles Lakers esta temporada baja, es posible que solo haya entre 9 y 10 jugadores con minutos de rotación regulares. Lebron, Davis, Hachimura, Vanderbilt, Wood y Prince. Cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conforman la delantera. Reeves, Russell y Vincent, ya son 9, ¿eh? serán los tres bases escoltas principales. Llevamos nueve jugadores ya y ya es que se acabaron los minutos. Pero hay espacio para uno más durante la temporada, porque en playoffs ya te digo yo que no, ¿eh? Y eso se reducirá al prometedor escolta de segundo año Max Christie y al talentoso pero inconsistente Cam Redis. En oportunidades limitadas como Novato, Christie mostró destellos del tipo de ala 3, ¿eh? 3 más D en la que podría convertirse y mostró mucho más crecimiento en la liga de verano. Promedió 19 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones, mientras lucía extremadamente confiado en su exterior, anotando el 50% desde el rango de triples. Redis también ha demostrado pues, destellos no, en sus cuatro años en la NBA y es un excelente anotador en uno contra uno, pero ha sido inconsistente como tirador externo, ¿no? como tirador y como defensor. A veces tiene un pico muy alto y a veces eh, no, tan, no tan alto. Si bien posee todas las herramientas, todavía tiene que usarlas de manera regular. De ahí que la ex selección del top 10 ya haya jugado para tres equipos, evidentemente. Puede que Reddy sea el jugador con más talento natural, pero los Lakers necesitan a alguien que pueda ser un defensor cerrado y un jugador confiable para atrapar y disparar. Lo que en el catch and shoot, lo que se adapta mejor a las habilidades de Max Christie. Esta no es una batalla para quedarse dormido, eh. cuidado, ya que dos jugadores jóvenes y hambrientos buscan forjarse un papel contribuyente en un equipo con aspiraciones al campeonato. Es más, a mí es la que más me interesa, de verdad lo digo porque al final de Angelo y Gabe Vincent qué más da van a jugar cada uno 25 30 minutos no pasa nada van a estar en pista uno titular el otro no pero van a jugar mucho cada uno y van van a van a ser importantes para el equipo al final Vanderbilt Hachimura, Christian Booth sé que los tres van a jugar pero es que sé que entre Redis y Max Christie uno no juega. Y ahí esta es la mayor de las batallas. Para mí es la mayor de las batallas, es ese jugador joven que te va a dar ese salto de calidad desde el banquillo, pero que mmm, el otro se va a quedar pues, eh, pues, pues sin jugar. Y encima, uno, no hemos hablado de los contratos, eh, y aquí ya es momento de hablar de los contratos. Uno es... Eh, contrato rookie, pero que tiene que hacer la extensión de contrato este próximo año, o sea, cuidado, que es Max Christie, y el otro viene como con un contrato mínimo de veterano que también habría que renovar el año que viene, seguramente, si lo hace bien, por lo tanto... Es una batalla por un puesto también a futuro en Los Ángeles Lakers. Uno de los dos se va a quedar y uno de los dos se va a ir también la temporada que viene. O sea, ahora tienes a los dos, pero uno no va a existir para el futuro de Los Ángeles Lakers. Por lo tanto, claro, cuidado, ¿no? Cam Redis, Max Christie, algunos tirarán por Max Christie, otros tirarán por Ojo, cuidado con, Max, con Cam Redis como explote. Lo iremos viendo, por supuesto, en la batalla, ¿no? En la batalla que se viene. Eh, desde ya en los campus de entrenamiento. ¿Tú qué eh, piensas de todo esto? Dime los ganadores de las tres batallas, ¿qué opinas? pómelo abajo en eh, comentarios y por supuesto, like, like si eres de Lakers, like si te gusta este canal, like, 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 like. los likes dan vida, así que damos, ahí, vamos a ser los me gusteros de los Lakers, claro que sí. Me gusteros de Lakers, vamos ahí a darle like, eh. me, me suena mucho a lo de Avengers, Assemble, eh. pues, pues lo mismo, eh. o sea, igual, me gusteros de Lakers, Assemble, dale a like. Dale like. Vámonos directamente con esa sección final en honor a Kobe Bryant, en tributo a Kobe Bryant, que se llama Mamba Out. Y pues ya sabéis, muchos saluditos para todos, muchos saluditos para los miembros del canal. Gracias de verdad por estar ahí. Ya comienza la temporada, no os preocupéis, no queda nada, ya estamos ahí a las puertas. Miembros del canal, podéis haceros miembros del canal en el botón unirse, por supuesto. Y pues un saludito para Pichu, a ver si viene pronto. No lo hablo con él, no sé si viene mañana, pasado, el miércoles, ya no sé ni cuándo viene. Aquí estaremos, porque si no está él, estoy yo y aquí nos no podemos dejar nunca. Sin contenido de tu equipo favorito, de tu franquicia favorita, los Ángeles Lakers. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego infectados. la mayor franquicia de la historia. Bienvenidos a la fiebre amarilla, su canal de Lakers.